El día de hoy Olga se prepara para subir al Cerro de la Cruz, aquí en Tepic, Nayarit. A ver cuánto duramos. Vamos a ver cuánto duramos. Lo malo es que es como al mediodía y está el sol como a 85 grados, caliente. Así que vámonos. Aquí está la caseta. Para este lado se mira un poco la ciudad. El agua. Ay, dice. Aquí sí dicen el agua. El agua. Mira, mira. ¿Cómo se mira? Si de aquí se mira, si de aquí se mira así, imagínate cómo se mira de allá de arriba. Bueno, vámonos. Comenzamos el recorrido. Y no se asombre que a ratito vamos a empezar a resollar fuerte. Primera estación. Hay una flor. Ahí podemos ver la primera estación. La imagen de Jesucristo. Muy bonito. Bueno. Es una buena caminata hoy, que es el jueves 3 de marzo. Ayer fue miércoles de ceniza y pues ahora venimos a esta caminata para ver a visitar a Jesucristo ahí arriba. Salgamos. Ya vamos a la segunda. Aquí llegamos a la segunda estación. Jesucristo ya cargando su cruz. Primera caída. La creo. Primera caída que ya cansado de cargar la cruz y ahí vemos a... Que lo están azotando. Lo están azotando para que se levante. Las personas de atrás tratando de ayudarlo. Y aquí lo vemos sufriendo. Vamos a la siguiente. Tercera estación. Aquí llegamos a la tercera estación. Ahí está. Aquí observamos. Aquí que le arrimó la Virgen María, parece que la Virgen María. Le quiso dar agua. Le quiso dar agua. Tratar de pues, apoyarlo. Levantarlo. Si tú puedes. Por aquí una vista del pueblo de Tepic, pero esto es como una parte, porque al otro lado de la montaña, a nuestras espaldas, está el pueblo grande. Esto es como una colonia. Ahí se ve el camposanto, miren. Está grande. Y aquí se ve como para subirse en cuatrimotos en la montaña. O motos de carrocería. Ahí está, era el Cerro de la Silla allá enfrente. Hoy. Creo que es en la ciudad. ¿Cómo se mira? ¿Te gusta? Se ve muy bonito. Bueno, llegamos a la sexta estación. Ya nos falta, ¿cuántas son? ¿10? Mira qué bonito se mira el cielo azul. Cielo azul, cielo nublado. Aquí vamos llegando
a la séptima estación. Seguimos. Está muy bonito por acá. Y aquí Jesús se encuentra con las santas mujeres. Es como la octava o novena estación. Octava estación, Jesús se encuentra con las santas mujeres. Yo sí puedo correr. ¡Ay! ¡Díganme los buenos! ¡Oh, oh, oh! Aquí vemos a la novena estación. Parece un caracol. Ahora vamos a ver la parte de atrás. ¿Cuál estación es? La estación número 11, donde Jesucristo lo clavan en la cruz. Lo clavan en la cruz. Vámonos. A la que sigue. Ya mero llegamos. Llegamos a la estación número 13, donde su mamá lo despide y los apóstoles oran por él. Aquí por debajo, por arriba, hay dos caminos, dos veredas. Vamos a seguir esto. Yo pienso que esta es para bajar y esta es para subir, ¿no? Creo que es el que estaba aquí. Es como un shortcut, ¿no? Ok, yo te sigo. Si te pierdes, le echamos la culpa a Olga. Oh, aquí está la cuarta. Estación, oh, ¿sabes qué? Octava. Ahí era la 12, ¿no? O la 13. Yo creo. Parece que va para abajo, debería ir para arriba, ¿no? Bueno, aquí comenzamos la parte más extrema. Aquí es donde... ¿Sí puedes? No te vayas a ensuciar. Aquí está como un escalón, mira. ¿Te grabo yo? No está tan mal. Ya vamos llegando. Esta cruz está como la que tiene Antonio Aguilar. Allá en su tumba. Está grandota. Allá en el Soyate. ¿O hay tirolesa o qué hay? Aquí está el caminito nomás.
Los que no le atinan se suben por donde nos subimos nosotros. Uy, güey. Miren nomás. Está hasta un gimnasio. Y aquí tienen cada cruz. Cruz, conciencia, la mente, cuerpo, conciencia. Oh, aquí está aire. Está cuidando a Tepic. Amigos, aquí les presentamos una vista desde el Cerro de la Cruz. Esto es la ciudad de Tepic, Nayarit. Un pueblo rodeado de montañas. Y desde lo alto de este cerro, que es el Cerro de la Cruz, aquí tenemos a Cristo, que se encarga de vigilar la ciudad. Por la parte de atrás hay pueblo también, y por la parte de enfrente se ve la catedral, que está allá mero al fondo. Allá se ve la torre más alta. Esto es Tepic, Nayarit. Puro Cora. Se ve exactamente lo mismo que mira ayer. Oh, sí. ¿Y no tienes que echarle una cora? Oh, no tiene nada. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos desde Tepic, Nayarit. El día de hoy estamos en lo alto del Cerro de la Cruz. Aquí está la bella panorámica de Tepic, Nayarit. Eres Olga la explotadora. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a mostrarles un poquito por aquí desde el Cerro de la Cruz en Tepic, Nayarit. Queremos enseñarles este video para ver qué les parece esta idea, que yo siempre que voy a la cumbre he dicho que deberían de poner una banquetita para no caminar sobre el empedrado. Y este lugar está perfecto.
creo que aquí sí pensaron en eso. Entonces aquí está su banquetita para caminar, subir, correr, sin pendiente de torcerte un tobillo. Entonces aquí está el empedrado, lo que es para los vehículos, y la banquetita, aquí está. Así que, si no es mucho pedir, pues también un poquito de alumbrado para subir hasta la cumbre, así como este poste de alumbrado, y también hay banquitas donde se pueden sentar a descansar. Así que, para... le pedimos a la gobernadora Indira que pues promueva eso para que la gente haga ejercicio más seguro y más sano, subir hasta la cumbre y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. Aquí en Tepic sí lo hicieron, todo el trayecto es por la banquetita y subieron a gusto, sin problema. Saludos, ahí se los dejamos. Y vamos llegando a Santa María del Oro, en la laguna Santa María del Oro. Es en el estado de Nayarit. Bienvenidos a la laguna. Mira nada más cómo se ve. Se ve verde en la foto. La primera laguna de agua dulce del país. Y aquí hoteles, casas. Tenemos que darle la vuelta por este lado. Samao. El Samao Café Lago Azul. Paseos de lanchas y caballos. Estamos rodeándola. Mira que van trabajando estos señores. Rodeando la luna. Esperando que el gobierno les construya carreteras buenas para ellos sí vivir a gusto. Hubieran hecho una carretera todo alrededor, para que se vea. Malecón, sí. No. Queremos nosotros privado para tener la vista. La vista y que la gente se esté ahí tomando el sol en la laguna. Sí. Bueno, me hubieran dicho que hubiera traído mi racer o algo así. Sí, ¿verdad? Mi cuatrimoto también. Y que le iba a dar la vuelta toda la... O de perde nos hubiéramos traído a Oso para que nos hubiera jalado. Para caminar el perro. Mira, ahora va para arriba. Oh my gosh. Oh, de mole. Camino cerrado, dice. Tenemos que darle para arriba a ver si subimos. Si no, ya no. Tenemos que pucharle la 4x4. Ay, oiga, ¿dónde me traes?
esto valió madre. Date la vuelta, nos vamos por terreno, no, o sea, recorrido. Jade, ¿qué no viste por dónde venimos? Está re feo. Si ya vamos a voltear. ¿Crees que falte más por allá que por aquí? Ya, puede aquí, que ya. A lo mejor no tanto, pero sí feo. Pues sí, pero la arena ya estaba feo. Mira qué bonito, hasta agaves están acá. Mira. Sí, ya ves, después de los sufrimientos está la recompensa. Mira, unos agaves azules. Santa María del Oro. Otra vez. ¿Quieres ponerlo directo? No se puede. No. ¿Quiere que lo ponga? Poner música y empezar a camping. We can go camping here. Oh man. Ahí está Ana Bárbara. La selva camping. Plantaron eso para esperar a que se pueble todo y ya van a quedar ahí en el apartamento. Acá es la área de los mexicanos, acá es la de los gringos. Harías gacha con un 4x4. ¿Por qué no hacemos un negocio de cuatrimotos y nomás que sea la vuelta, el recorrido que sea la vuelta a la luna? ¿Qué? ¿Vas a venirte acá a vivir nada más a hacer un negocio? Sí, o sea, no vas a vivir a Burún, justo aquí. ¿Y la casa en Colima? ¿No la traemos? Okay. Ponemos por ahí, tenga vista al mar. Si no hay mar, hay laguna nomás. Pues lo hacemos. Lo hacemos. Lo mismo es agua. Pero como que así más o menos están haciendo algo. Si van a hacer algo, háganlo bien, como los gringos allá. Hagan sus chocitas. Hicieron caso.
hacer unas cabañas. Entonces, ¿qué? ¿Les gustó la vista de la laguna? Porque aquí no se ve ni más de laguna, vamos por un rancho. Santa María. Está por aquí, ¿no? Por aquí es un ranchito y es una casa muy bonita. El catastro. Mira qué bonito. Aquí está. Encerraron y por seguro que ya está cerca de la laguna y van a hacer un ruido. Damos otra vuelta. Si quieres. Ok. Gástale la gasolina. Está bien, como está barata. 24 pesos. Mira, qué bonito están haciendo para allá. Aquí era, ¿no? Yeah. Oh my God, salimos a la internacional. Nunca hubiera pensado que aquí esta era la salida de la... Está lejos. ¿Vas a entrar otra vez? Sí, otra vuelta. Yo quería, que pensé que iba a salir aquí. Que todo iba a ser un círculo alrededor, así, aquí tantito. Pero, mira, es privado, yo creo nomás, ¿eh? Puedes darle, no, puedes decir private property. ¿Para qué voy para allá? No sé. Mejor aquí me saco una foto aquí en Samao. Aquí mira estaciones. Bueno, pues hemos llegado a Samao. Es una laguna bien grande. ¿Quieres que se las enseñe? Pues, aquí se las voy a enseñar. Aquí está todo lo que es el dock. Aquí es Amao. Aquí es Amao. El malecón de Amao. Aquí les conviene venir porque aquí es Amao. Pásele. Si se ahoga me dice. Así que andas en Chelán. Está así de lado. Miren. Es como que no está como para bañarse. Nada que ver con mi precioso Lakeland. Eso sí. Pero está bonito. Ahí está.
hechas a mano. Ya me dijiste de máquina. Bien calientitas. No te diría que recién hechas, pero están buenas. Es un taco de chicharrón. Chicharrón prensado. Echamos un poquito de limón. Echamos un poquito de frijolitos. Yo comí michelada. Mira. Está. Echamos un poquito de chile. Y aquí Lupe con su cervecita, mire. Hey, chile. Ahí está. Y va para adentro. Hey, antes de que lleguen las que no son invitadas. Es muy saludador. ¿Soy saludable? Salud. Yum, yum. Saludos desde Santa María del Oro. Y desde lo alto de la montaña tenemos una vista espectacular de toda la laguna. Esta es la laguna Santa María del Oro. Rodeada de las montañas más altas. Y aquí, cuando ustedes vengan, ya están preparando, no sabemos qué, pero aquí un espacio como empedrado. Por aquí es donde avientan la piedra, los camiones, y ahí está el espacio para poder tener un mirador de toda la laguna. ¿Cómo ves? ¿Lo apruebas? Está muy bonito. ¿Afirmativo? Afirmativo. Ok, ya está. Muy bonito. Nosotros dimos la vuelta de toda la laguna. ¿Cómo cuánto tiempo nos tardó? No sé. Como por lo menos, no sé, 40 minutos. Sí. ¿Te gusta? Y está fea la carretera. Tuvimos miedo de quedarnos atorados. Donde se junta el cielo con la tierra, las nubes con el agua. Estamos viendo la laguna, toda la dimensión, es Santa María del Oro, Tepic, Nayarit.